Soy un director de cine en el culo del mundo. O soy un ex director de cine del culo del mundo. Una pequeña modificación semántica. Son los ideales. Mi vida importa poco. Lo nuestro es una brisa de aire fresco en las llamas del infierno. Voy a poner el cuerpo, María. Por los compañeros. Por vos. Por nuestros hijos. Pero, Paulo, nosotros no tenemos hijos. Pero los hubiésemos tenido. Igual, mientras nuestras ideas permanezcan, mientras nuestras ideas pasen de persona a persona, de boca en boca, ese será el equivalente a nuestros hijos. Pero ahí vienen, María, corre. Escondete en esas casas. No, no. Dale, no. Corre, boluda. Ay. ¡Alto ahí! Tendrás mi cuerpo, Ismael. Mi cuerpo muerto. Pero no tendrás mi mente ni mi alma. ¿Qué alma? ¿Eres ateo? Los hombres sensibles tenemos alma. En cambio vos, valiente soldado, émulo subdesarrollado de G.I. Joe, por más que vayas a misa, te confieses, le hagas tomar la santa comunión a tus hijos, tu alma murió antes que nacieras. ¡Mírate! ¡Disparen! Sí. Mirá que tuve que tocarlo un poquito más, digo. Más densidad, más contraste. Después vemos. ¿Cuándo cobramos esto? No, es el momento, Leonardo. ¿Querés que la volvamos a pasar, Diego? Digo que en el transfer tampoco se ve eso. Tenía una película. Y ya no tenía una película. Che, ven acá, ¿no? ¿Qué pasa, Federico? ¿No entendiste nada? No, sí, entendí, pero la verdad que no es una película tan inteligente como las otras. Las otras eran más interesantes. Bueno, dale, ok. Vamos a tener que filmar algo de nuevo, me parece. ¿Por qué lo dice él? Lo que me parece es que es como, ¿viste esos manuales de autoayuda? Como, ¿cómo ser el Che Guevara en 20 capítulos? Tienes que volver a como, no sé, como tus orígenes, lo que sea así. ¿Cómo a mis orígenes? Sí, qué sé yo, un cine más directo, como más sencillo, un poco sentido del humor. Digo, ¿para qué traes a un crítico para ver algo que todavía ni nosotros sabemos cómo sigue? Porque es un amigo, Julia. No, amigo, ¿te parece? Me parece que no es amigo de nadie. Parece que no hay forma de hablar. Disculpame, pero yo hablo como quiero, ¿sí? Claro.
Sí, vos sabés que me parece que mi personaje está un poquito como forzado. Uy, no, Carlos, no sé, pará. No. ¿Me dejás un cachetito? La película va a estar genial, va a estar brutal. ¿Me entendés? Quédate tranquilo. A mí, para mí lo que hace agua, un poco, es Carlos. Pero no, Carlos no es el que más me gusta de todos. El problema no es él, no. Es el guión. Andate, Diego. Andate, no te quiero ver más. Diego. Diego. Tati, sí. ¿Está bien así, ves? Sí, te queda bien. No sé si me queda bien. Digo, es para la toma de ahora. ¿Qué tiene la toma de por ahora? Por los reflejos en el vidrio. La cámara va para allá. ¿Vos viste un vidrio ahí? No. ¿Lo vas a poner un vidrio? No. Bueno, para mí mejor. Si no ponemos ningún vidrio, para mí mejor. Pero si va a haber un vidrio, no salgo reflejado. Si no, tienes que decir a todos los chicos se pongan algo negro arriba. ¡Paula! Bueno, encárgate de decirle. ¿No va un vidrio acá? Diego, no podés dejar el rodaje ahora que volvimos a empezar. Son un par de días nada más, tengo dudas. Quiero resolverlas solo. No. Toma, acá tenés los cheques firmados para pagar a la gente. ¿Te podés encargar de eso? Diego, escuchame una cosa. O empezamos mañana o yo me voy. Ok. Tenía una película entre mis manos. Tenía casi todos los actores, los decorados, la guita. Pero me faltaba algo. Decidí partir, abandonar todo. Yo quería hacer una película política y no pude. Entonces, quise hacer una película política y de amor. Y tampoco pude. Después conocí a Ana. Y todo se aclaró. Ella era la película. Pero Ana partió. Ana ya no está. Y sin ella cerca, mi cerebro naufraga.
Diego. Diego. Diego, salí. Diego, hay gente que te quiere saludar, periodistas que te quieren hacer notas. ¿Qué dicen? ¿No escuchaste los aplausos? A los que aplauden una van premiando nos podés contar, Julia. Ninguno pagó una entrada, están todos invitados al brindis. Así es muy fácil recibir elogios. No empieces con pelotudeces. Pelotudeces. Y después están los que te dicen... Qué interesante. Y no hay peor insulto, ¿eh? Que la apariencia cortés de la palabra interesante. Interesante. En un momento creí en el mundo irreal que producen las películas. Creí que el éxito era algo importante y necesario. Paremos. Retrocedamos un mes, dos meses, unas semanas. Volvamos aquí más tarde. ¿Te levantás temprano? ¿Qué te resulta más difícil? ¿Dirigir animales o dirigir actores? ¿Por qué trabajar con actores que no son actores o sí son actores? ¿Es autobiográfica? Ella se parece a tu hija. Decime, ¿por qué nunca dejás la cámara en el trípode? ¿Y el frío y la nieve fueron algún impedimento, un problema, algo para vos? El mayor problema son las ideas. ¿Y de dónde vienen? De ningún lado. Están, siempre están. Hay que saber verlas, hay que buscarlas. No vienen, uno va hacia las ideas. ¿Cuáles son las ideas que más te llevan ahora? Cuidado el formato de pantalla. Perdón. ¿Sí? Tuve un ataque de pánico. Es común. ¿Lo tuyo no son los perros? ¿El ataque de pánico? Sí, en este ámbito parecen que están de moda. No, no es mi intención estar de moda. Sí, qué sé yo, pero disculpen que me tengo que... ¿Por qué Julia? Ella? ¿Por qué Julia? Ella? Julia, sacame de acá. ¿Quién es ella? Sacame de acá. Sí, algo pasó. Diego, escúchame, ¿estás bien, en serio? Estoy bien, Julia. ¿No te llama un médico? No, tráeme algo para tomar. Bueno, ser? Listo, voy a frenar a estos tipos. Hola. Hola. ¿Te acordás de mí? De la facultad. Fui tu alumna hace unos años. La uruguaya. Ahí va. En esa época no era famosa. O no tanto como ahora. Sí, claro. ¿Sabes qué? Yo estoy haciendo mi tesis sobre cine, vanguardias y populismo en el siglo XXI. Y me gustó. ¿Qué cosa? Tu película, lo que dijiste. El ataque de pánico también estuvo bueno. Sí, está bueno si no te pasa a vos. Bueno, pero tiene, yo qué sé, esa cosa glamorosa, ¿no? No, en realidad yo lo que quería era hacer unas preguntas para la tesis. Sé que ahora no es el momento, pero no sé, si vos me podés dar tu teléfono, te llamo otro día y... No, vamos. Vamos. No, pero no... Sé, sí. Está bien porque por aparte me despejo un poco, ¿sí? Sí. ¿Mi historia o la historia de las películas? No, tus películas ya las vi. Ahora quiero saber quién las hizo. Sí, en realidad mi posición es una posición política, aunque parezca lo cotidiano en el medio. La ironía y un toque de comedia para quitarle solemnidad al discurso. Vos estás siendo solemne ahora. ¿Te parece? Sí, te pusiste solemne. ¿Tiene que ver con una cuestión física o intelectual? Yo qué sé. Bueno, no es lo mismo. Porque si es física, tengo que ir a ver un kinesiólogo. Y si es intelectual, a un psicólogo. No creo que sea para tanto. No hicieron falta muchas palabras para darnos cuenta que ahí había algo. Pero hicieron falta muchas palabras para que al fin pasara algo. ¿Separado? Dos veces. Gracias. ¿Hijos? Una hija de 17 años que está dando vuelta por el mundo. ¿Y ahora? ¿Estás en pareja? ¿Y vos?
vemos. Dale. Dale. Te llamo. Llámame. Ay, no, estoy cansada y ahora en un rato tengo que ir a trabajar. ¿Qué haces? Estirá el brazo a la derecha como si yo estuviese al lado tuyo, a ver. Es, deja la revista, Ana. Porque estuve pensando que la película tiene que tener algo de documental. Y estaría bueno que aparezcamos los hechos de la intimidad. ¿Nosotros? No entiendo. La idea esta de exponerme sin miedo delante de la cámara y desnudarme, desnudarme en todos los sentidos, ¿me entendés? A mí no me hagas entrar en tus pollitos perversos. ¿Perverso? Sí. A mí no me hagas entrar en tus pollitos perversos. Apaga la cámara, por favor, y déjame dormir. Anda a apagar la cámara. Thank you.
Me di cuenta tarde. ¿De qué? De que la mente todo lo puede. La mente y el corazón. Años riéndome del romanticismo estúpido de Corín Tellado, de las historietas de intervalo. Sin embargo, ahí estaba la clave. La militancia revolucionaria siempre pensó en ciertos aspectos del romanticismo como una debilidad. Sin embargo, la clave estaba ahí. Porque mi amor por vos esquivó las balas. Porque mi amor por vos es tan grande como el amor que siento por mi patria. Y juntos, juntos se potencian. Escapemos. Tengo que hacer una película sobre nosotros, Ana. ¿Sobre nosotros? Sí, porque Federico tiene razón. La otra película no va a ningún lado. ¿Ah, sí? ¿Y qué tenemos de interesante? La pasión. ¿Pasión solamente? Diego, yo estoy enamorada y va más allá de la pasión. La pasión se nos va a terminar rápido. Pero la pasión es mucho más cinematográfica. Entonces hace una película sobre la pasión y no sobre nosotros. ¿No te parece que es demasiado? Siempre denigré las telenovelas venezolanas, mexicanas, los culebrones. Y ese fue mi error. Ahora creo que estamos tras la conjunción perfecta de los géneros. A mí me gustaban más las películas de tipos hablando alrededor de una mesa. ¿Qué querés que te diga? Lo único que falta es que pienses como Federico. ¿Perdón? Vos acabas de modificar la historia por lo que te dijo un crítico, Federico, justamente. Además, no sé, ¿te parece que a alguien le pueda interesar ver tu vida en la pantalla? ¿Y si no hablo de mí, de qué puedo hablar? ¿Vos no estarás celosa porque no apareces en la película? Andate, Diego. Andate, no te quiero ver más. Terminaba el año, 31 por la noche, fiesta en todos lados. Yo no estaba para fiestas. Estaba obsesionado. Pará. ¿Qué pasa? Vamos a hacer una cosa. Cuando vos veas que yo me acerco a ella, me empezás a grabar. ¿Estás seguro? Cabo, sí, estoy completamente seguro. Vámonos, en serio. No, llamá y grabame. Ahí va. Pero tengo un cachitín. Ahí está. ¿Vas a decir no decir nada? No, grabame nada más. Viene de un mar que ha secado. Mientras soñabas anhelo. Suéltala, ¿eh? Mientras soñabas anhelo. ¿Qué hace? Trato de capturar lo que no puedo reproducir en una película. No entiendo. No importa, no hace falta. Pero ahí está. ¿Qué pasó? Ahí está ella. Ahora vas. Espera, ahora vas. Un poco cagado. No seas boludo. Ahora vas. Ahí está, que yo te grabo. Sí, está ahí. Dale. ¿Me grabas? Sí, yo te grabo. Dale. Dale, grabame. Sí. Ana. 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 Sí. Ana.
¿Qué haces? ¿A qué venís? A traerte esto. ¿Qué es? Es una película que armé, un corto de nosotros dos. Andate, Diego. Déjame en paz, ¿sí? Escúchame, ¿podemos charlar un cachito? No. Intento no acordarme, pero no puedo no acordarme. Los momentos en donde el mundo estaba en otro lado o nosotros estábamos fuera del mundo. Frente a él, Ana, que lo mira con la sonrisa más dulce que vio en su vida, con los ojos emocionados por el amor. Diego no entiende, y va a tardar en entender de qué se trata. Cuando la tiene frente a él, la abraza, necesita abrazarla, sentir su cuerpo húmedo por el deseo pegado junto al suyo. Y mientras todos se mueven, ellos se quedan quietos, como estáticos. Y algo les recorre el cuerpo. Los hace temblar, transpirar y sentir. Ahí viene. Teneme la perra. Escuchame una cosa. No me vas a hacer tomar éxtasis para actuar en tu película. Es cualquier cosa eso. A mí no me parece, no sé. ¿Dónde? Yo tampoco. Yo tampoco pienso tomar. Lo único que falta es que se me revelen los actores. ¿Se volvieron locos ustedes? No, hermano, yo no me volví loco. Yo te actúo todo lo que quieras. Pero, viste, a mí no me vas a hacer tomar ninguna pastilla. Te enojás y tomo una copa de whisky antes de venir al rodaje y ahora me querés hacer tomar una pastilla. Yo no tomo ninguna pastilla. Cagones, eso es lo que son. Son cagones. Diego, escúchame, tengo la bailarina que hace 3 horas. ¿Qué hago? ¿Que baile? Pero yo no sé bailar. Pero en la fiesta estuviste bailando. Pero no sé cómo hice. Estaba drogada, no sé. Se terminó, andate. Pero Ana... ¿Qué? Nada para hablar más. ¿Te podés ir? Thank you.
Sabes que hay algo que no me cierra, ¿no? A ver, ¿qué es? No sé, yo me esperaba un final más duro. ¿Es duro? Sí. A mí me pareció un final feliz. Diego. Espera que bajo. Hola. ¿Qué querés? Te quiero ver. ¿No te das cuenta la hora que es? Ana, por favor, dale. Bueno, pasa. No, ¿sabes qué? Mejor vamos a un bar. ¿Y vos qué estás haciendo? Estoy trabajando en la campaña de Marcos. ¿El diputado? ¿Y vos desde cuándo sos amiga de Marcos? No soy amiga, me contrataron. Gracias. ¿Para hacer qué? Asesoramiento de imagen. Leo los discursos, los corrijo, eso. De ese corrupto hijo de puta. No es un corrupto. Además es un laburo, Diego. Pero contame, contame de la película. No quiero hablar de la película, quiero que hablemos de nosotros dos, Ana. ¿Eh? ¿Qué más querés hablar, Diego? ¿Hace falta que sigamos hablando? Thank you.
Algo queda. ¿Qué haces? Me voy. ¿Por qué te vas a sanar? Un polvo nada más. ¿Y si yo fuese otro? ¿Cómo? Sí, si fuese otra persona. Una persona que vos no conocés. Creo que te conozco bastante, ¿no? Nunca se conoce del todo a la gente. Pensá en Clark Kent y en Luisa Lane. Quiero separarle a Superman. Los anteojos, y ese no se da ni cuenta. ¿No nos puede pasar lo mismo a nosotros? Si vos descubrís en mí algo que no conoces, y eso haga que te vuelvas a enamorar, Ana. Pará de buscar argumentos en mí para tus películas. Estás obsesionada. Diego. Escúchame, yo te quería decir una cosa. ¿Es necesario que me ponga en pelota? ¿No querés? No es que no quiero, pero... se me va a parar. ¿Qué? Sí, ya sé que poco profesional. Pero, viste, con esta mina se me va a parar. Yo nunca hice una escena de sexo. Hicimos muchas películas juntos, pero esta es mi primera escena de sexo. ¿Mucho? ¿Mucho qué? Se te para mucho, pregunto. Perdón. Mira, yo te banco ahora porque somos amigos. Pero esto no habla bien de vos, ¿eh? No. Primero, ¿qué pasó? ¿No querías tomar éxtasis para una escena? ¿Ahora no te querés poner en pelota? Y escúchame, si la hago con un calzoncillo chiquito, un slip, ¿viste? Eso zunga, bien metidito, ¿eh? Me haces un plano medio, si total ni se ve. Lo único que falta es que vos ahora me enseñés cómo tengo que hacer un plano, pero... Ay, discúlpame, Die. ¿Podemos hablar de la escena un poquito? ¿De qué escena? De la escena. Vení un poquito. No, nada, que bueno, que la última vez que hicimos la escena, que la ensayamos, a este, al que te jedi, se le fue un poquito la mano, ¿me entendés? Se zarpó un poquito. Y yo sé todo lo que vos me dijiste, que estamos trabajando en el realismo, que los límites no son precisos y todo eso. Pero qué sé yo no tengo ganas de que me cojan en cámara. ¿Me entendés? No tengo ganas. Porque vos me contrataste para ser de la esposa de un líder político. Y de golpe estoy haciendo una porno soft con dos tipos que garchan todo el día. ¿Me seguís? Thank you.
voy a comprar para colgarlo arriba de mi cama. Tiene algo como, no sé, como... ¿Sexual? Sí. Es como una gran mancha de sexo, tenés razón. ¿Podemos hacerte una entrevista? No me imaginé que podía encontrarte acá. ¿No tengo el perfil de consumir arte contemporáneo? Bueno, no al menos tus películas. Aunque siempre es bueno descubrir algo que no esperábamos. Gracias. ¿Y por qué te fuiste a vivir a España? Mis viejos se tuvieron que ir. ¿Exiliados? Algo así. Mi mamá era actriz. ¿Tu mamá era actriz? Pero yo, claro. Ahora que te miro bien, sos igual. Va, puedo estar diciendo cualquier cosa, pero vos sos la hija. Sí, ya sé quién sos. La hija de Paloma. Qué linda que era tu mamá, ¿eh? Ya está, ya fue. ¿Qué cosa? Esto. ¿Esto? Nunca fue. Nunca tendría que haber sido. ¿Sabes que no entiendo qué estamos haciendo en la cama, vos y yo? Me da como vergüenza. ¿Nos habremos drogado mucho? Ni siquiera me gustan tus películas. Eso no lo sabía. Para mí que me agarraste desprevenida. Con la guardia baja. En realidad yo me quería coger un pedazo de historia de este país. Tu vieja me fascinaba. Me acuerdo cuando vino Perón a Ezeiza. Hay una foto de ella en el palco. Se cagó a tiros, ¿no? Igual. Te cogí a vos. Como cogerme un pedazo de la Argentina. Como cogerme tu vieja. ¿Solo por eso te acercaste a mí? No. Había algo más. Tenías un toque de Ana Karina. Así el... No sé si el pelo. La boca. Sí. Tenés algo que me hace acordar a ella. No me despelota porque estoy diciendo muchas boludeces. No estaré viendo demasiadas películas. No me era mal. Para mí que te creíste demasiado tu papel de director de cine. ¿Qué me querés decir con eso? Que te pensás que sos un rey. Pero solo cuando estás filmando. Porque tenés un montón de estúpidos que te dicen a todo que sí. ¿Pero cuánto dura eso? A ver. ¿Cuánto dura la filmación de una peli? ¿Tres semanas? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Y después qué pasa? ¿Volvés a hacer esto? No me subestimes. No, si no te subestimo. ¿Sabés que hasta llegué a pensar que vos y yo nos podíamos enamorar? Yo también. ¿Puedes apagar eso que sos, Orson Welles? Con un par de kilos menos. Si fueran solo los kilos. Hoy estás particularmente filosa. Será porque no me interesa más estar con vos.
Hubiera estado bueno. ¿Qué cosa? Esto, enamorarnos. Sí, enamorarnos, porque sos una mina inteligente. Sos una de esas pocas minas que conozco que puedo hablar de cine, libros, de música, sin tener que explicar de qué se trata. Ese es tu problema. ¿Mi problema? Sí, tu problema. Ah, a ver. Ajá. Sí. Tratás a todas las mujeres como si fueran inferiores a vos. No lo haces solo en la vida, también lo haces en tus películas. Aunque para vos sea sentido del humor. No volvamos con viejas discusiones. Sí, tenés razón. ¿Para qué volver a hablar sobre el pasado? ¿Por qué nunca me llevaste a tu casa? Porque acordamos que... Vos acordaste. Que cada vez que venías a la ciudad, nos íbamos a encontrar en el mismo hotel y en la misma habitación que el primer día. ¿Y alguna vez pensaste en mí como tu mujer? Muchas veces. ¿Y qué pasa? No te lo creíste. Y después apareció Ana. ¡Ey! ¡Ey! ¡Va! ¿Qué es esto? ¿Es para dormir acá? ¡Va, va! ¿Con esto qué hacemos al final? Julia, ya te dije que me voy a hacer cargo de eso, por favor. ¿Lo dejo en tus manos entonces? Bueno, acá te traigo el payaso. Es amigo mío, es una garantía. ¿Y yo qué hago con esto? No sé qué hacer, qué sé yo qué hacer. Bueno, espéreme por ahí, señora. Disculpe, ahora voy a hablar con usted. Si es un chiste, decímelo ahora y me río yo también. Qué ingenuo que sos, Charlie. A ver, ¿vos cuántos superhéroes conocés en la historia del cine latinoamericano? El único que se me ocurre es el Chapulín Colorado. Bueno, no. Pensá en un guerrillero con superpoderes. Tiene que ocultar su identidad para poder proteger a los que ama, a los suyos. Sí. Y mientras tanto, va gestando la revolución. Ah, volvemos a la película política. Siempre fue política. No, pero pará, Die, no, pará. Porque si ahora él es un superhéroe, entonces yo qué soy. Mi personaje queda todo dibujado. Todo lo contrario. Vos sos la chica. Sos la mina que todos quieren ver con él, que él protege, que él cuida. Y al final, ¿qué pasa? Terminan los dos juntos en la cama. ¿En la cama? ¡Claro! No, pero pará, ¿qué hacemos con mis tetas entonces? Perdón, ¿qué tiene que ver la teta de ella? No digo porque para hablar de tetas... Anda. ¿Y ahora qué hice? Después te digo qué hiciste, anda. A diferencia de las películas con superhéroes, en esta vos vas a tener sexo. Y tu cuerpo es muy importante para eso. Y bueno, ¿pero qué? ¿Me vas a pagar la cirugía, entonces? Sí. ¿Sí? Es buena idea. Pero en otra película. Porque acá se te vio mucho, tuviste mucho tiempo en pantalla, entonces... Yo no puedo en la mitad del rodaje hacer cambiar la fisonomía de la actriz. De última, si tenés que salir desnuda, puedo ver cómo hacemos para tapar un poco eso. Belén, sos sexy igual, ey, che. No, pero yo no estoy mal. Estoy mal, por eso que vos me dijiste el otro día. Y porque, no sé, estoy angustiada, tengo como un nudo en la garganta. No sé. Encima me pedís que me ponga ropa de tu ex, qué sé yo. Yo me banco cualquier cosa, ¿viste? Pero... No sé. Y encima ahora, mirá si no me llaman.
Si no me llaman nunca más para ninguna película. Porque saben que no tengo tetas. Esta película era esta. Era como el lanzamiento, como mi trampolín. ¿Qué sé Belén, yo? No sé. Es mejor tener una buena cabeza que un buen par de tetas. ¿Cómo? Nada, olvídate. ¿Puede ser un café? Gracias. Buenas noches, señor. Hola, ¿qué tal? 15 pesos por una consumición. Gracias, adelante.
¿Cuánto de lo que vivimos es verdad? ¿Y cuánto forma parte de nuestra propia fantasía? A veces se me complica. Yo tengo muchas fantasías. ¿Conoces el fenómeno de la persistencia retiniana? No. Claro. ¿Por qué lo tendrías que saber? No hace falta. Es un detalle. Pero si no existiera, no podríamos ver las películas. ¿Más otro whisky? Scotch. Bueno, es lo mismo. Sí, para vos es lo mismo, pero no es lo mismo. Para mí es lo mismo porque tomo menta. Bebida de puta. ¿Querés trabajar en una película? ¿Porno? Toma. Gracias. ¿Me permitís? ¿Lo vas a vender después? No. Es como un entretenimiento que tengo. Dale, empezá. ¿Te sentís bien? ¿Qué pasa cuando perdés a alguien que querés? ¿Cuando se muere alguien? No. Lo perdés porque te deja de querer, porque se va. ¿Te buscas a otro? ¿O a otra? ¿Lo vieron a Diego? No. ¿Alguien vio a Diego? ¿Vero, lo viste a Diego? Llámalo, llámalo. ¿Lo vieron a Diego? ¿Lo viste a Diego? No, vos? No, no lo vi. ¿Alguien vio a Diego? Julia. ¿Qué? Un minutito. ¿Quién nos paga esto, Julia? No es el momento, Leo, ahora, ¿sí? Andá que te arreglen un poco el pelo, que te peinen. Este hijo de puta no va a venir más. ¿Cómo? ¿Cómo que no va a venir más? No, Carlos, ¿vos lo viste? No, no lo vi. Andá a tomarte un café. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Belén, vos lo viste a Diego? No, no lo vi. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Suspendemos hasta un nuevo aviso. ¿Eh?
Suspendemos hasta nuevo aviso, Belén. Chicos, no, suspendemos hasta nuevo aviso. Sí, soy yo. El superhéroe soy yo. El payaso, el ridículo, soy yo. Payaso, ridículo porque todavía tengo ideales, convicciones. A pesar del amor perdido, todavía tengo ideales y todavía creo. Hay cosas en las que todavía creo, como por ejemplo, creo en lo que decía Evita, en la justicia social. En eso creía Evita. En la revolución. Y creo en la revolución porque todavía no perdí la magia. Ni la alegría. Y porque no perdí la magia, la alegría, a pesar del amor perdido, los sueños siguen estando. Aunque muchos se rían y me digan payaso. Laqueta, marque. 71-5. Corte, Tati. Hey. Bien, bien, bien. ¿Está? Sí. ¿Te gustaron los pies que te traje? Sí, sí, sí. Diego, bien. ¿Querés otra vez? ¿La tenemos otra vez? Déjame hablar con el actor y te digo. Vení. Sí, Diego, decime. Esta es la parte que... O sea, desde el amor hasta Evita. Pero yo... No, no, no. Yo quiero juntar el amor con Evita. No, no tiene nada que ver. Sí, ¿qué desea? Una habitación. Muy bien. ¿Me puede decir su nombre, por favor? Hay que poner el nombre. Muy bien. Pone Manuel Belgrano. Habitación 209. Segundo piso, señor. Thank you.
quien le hizo la última entrevista a Diego. Tenemos entendido que también mantuvieron una relación secreta. Estamos esperando las palabras de la periodista. Lola, ¿podés hablarnos de Diego? Disculpame, no me interesa tu programa. Lola, él estaba muy atormentado por su película. ¿Crees que había algo más? Te estoy diciendo que no me interesa. Soy periodista, no soy actriz. Así que no corresponde. Tu vida está asignada por situaciones trágicas. ¿Crees que las buscas o que las atraes? Ustedes mantuvieron una relación estrecha. ¿Nos podés...? No me faltes el respeto. ¿Puede ser? ¿Puedes apagar la cámara? ¿Nos podés contar qué sucedió, Lola? No sé qué sucedió. Yo le hice un reportaje, creo que fue uno de los últimos el año pasado, nada más. No sé. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés? Que nos cuentes un poco, si sabés algo. No, no sé nada, no tengo ni idea. No sé, qué sé yo. Supongo que no habrá soportado la presión de hacer una buena película. Escapó. O se suicidó. De cualquier manera, creo que su imagen estaba sobrevaluada. Ya dejé de pensar en mi película. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? A un taximetrero le dicen sigue un auto, vos tenés que seguir el auto. ¿No? Allá, estacionate ahí. ¿Acá? Ahí. Quédate acá. Hacemos algo. Sí, deja de pasar. Si hago una invitación, dale. Deja de pasar. Si hago una invitación, toma. No. Toma, dale. No, no puede pasar. No puede pasar. Que usted pague, no puede pasar. Ta. Muchas gracias. No me conoces, a mí. No. Dale. Mira. No, le pido que sea. Espera. No me conocés, de verdad te digo. Mira, te estoy filmando. No. Estoy filmando. Por favor. ¿No me conocés? Evitemos que haya un problema acá, por favor. ¿Por qué sos tan grandote y tan pelotudo? ¡Déjame pasar! Cortala. ¡Te estoy diciendo que me dejes pasar! Cortala. ¡Déjame Cortala. Pasar! Cortala. ¡Lo Cortala. Único Cortala. Que te digo! ¡Déjame pasar! Hacemos un favor, déjame estar acá. Pase, maestro, pase.
Y ahora me acepto un pancho. ¿Qué? Me acepto un pancho. Se lo dije antes, se lo repito. Lo veo mal. Lo veo mal, ¿es por el amor? Hay rumores de que él puede estar muerto. ¿Qué opinas de esto? Bueno, sí, escuché algunos de esos rumores. Yo no creo que sea así. Él no estaba bien, no le estaba pasando bien. Nada, yo traté de acompañarlo, pero yo no creo. O elijo no creer en esos rumores, digamos. Julia, ¿nos podés contar algo sobre lo que pasó con Diego? La verdad es que no tengo muchas ganas de hablar del tema, ¿sí? Hay rumores de que él pudo haber desaparecido definitivamente. Mira, la verdad es que no tengo ni idea, y la verdad es que esto es un quilombo y espero que aparezca Diego en cuanto antes, si no, más vale que esté muerto. Disculpa, me voy a cerrar. Bien, gracias. ¿Tu hijo? Sí, ¿de parte? De Diego, a decirle. Espera un segundito. Busca a Diego. ¿Qué sí? Años. Creció el pibe, ¿no? ¿Dónde la conseguís ahora? ¿Me tenés abandonado? Te tengo abandonado, ¿no? No, no. No estoy buscando. Esto necesito. ¿Tenés? Espera. No. A ver. No sé qué tenés con esto. Fíjate, ¿va? Me fui.
¿Está bien? Y sobra eso. Yo no lo probé, pero es muy bueno. Dale. Ahora sí, podría ser un film político y pasional. Político, pasional y personal. ¿Pero vos no estabas muerto? Yo lo maté a este tipo. Los héroes y los líderes nunca mueren. En cambio, los traidores siempre tienen un triste y solitario final. ¿Qué vas a hacer? Les voy a dar lo que se merecen. Federico, vos que lo conociste a Diego, ¿qué nos podés aportar sobre la causa de su desaparición? Mira, la verdad que no sé bien qué es lo que pasó con él. Yo lo vi cuando estuvo con su última película, con la que tuvo mucha presión, bastantes problemas, estaba bastante mal anímicamente. No sé bien qué pudo haber pasado, o sea, no tengo idea en cuanto a dónde está ni qué pasó con él. No estaba mal de salud ni nada, simplemente era una cuestión de que estaba muy, muy bajoneado. Seguimos en esta emisión especial del Cubo, investigando acerca de la desaparición del director de cine Diego Simonei. Estamos frente a la casa de Ana, su última pareja conocida. Ana, ¿cuánto tiempo hace que no ves a Diego? ¿Nos podés contar algo acerca de su relación? Dicen que se pudo haber suicidado. ¿Vos crees que puede ser verdad? Ana, él puede estar mirando televisión en este momento. ¿Quisieras decirle algo? Que me gustaría que estuviera bien. Eso. Que ojalá lo vuelva a ver. ¿Vos crees? Federico. Federico García. Vení, acercate. ¿No me reconoces? ¡Diego! ¿Qué decís? ¿Qué desaparecido? ¡No, no desaparecí! Disculpame. No desaparecí, estoy vivito, mirá. Estoy vivo. Hacé una gauchada. Sí. Lee lo que escribiste vos acá. Acá yo te digo dónde. Acá, dale.
Léete esto, dale. Vos lo escribiste. Haceme el favor, haceme el favor. Haceme el favor. Haceme el favor. Te volviste loco, hermano. Para atrás. Pará. Espera. Ahí está. ¿Qué? Haceme un favor. ¿Qué? Lee lo que escribiste. Lee lo que escribiste. Sí, ya sé lo que escribiste. Lo escribí yo. ¿Qué querés que te diga? ¿Dónde estabas tú? Lo escribiste vos. Pará. Vos no viste ni la película terminada. Vos no la viste. Si no la terminaste, qué película. Federico, ¿cómo podés hacer una cosa así? ¿Cómo? ¡Vas a escribir esta mierda! Pero quería saber qué no había vi. Pasado con vos. ¿Qué vas a querer saber lo que me pasa a mí? ¡Para! ¡Para! ¿Y qué tal? Encontrar huellas en los lugares menos esperados. Hallar el detalle allí donde nadie lo ve. Esperar que el azar decida algunas cosas de nuestro destino. Había que escaparse, y me instalé allí hasta que un día también llegó ella. Y aquí volvemos al inicio de todo nuevamente. Primero me instalé en una posada, después me alquilé el bar con lo que me quedaba de la guita y empecé a trabajar detrás de la barra, esperando que apareciera ella. Sabía que iba a venir. Permiso.
Nunca fumé. Antes fumaba marihuana. Algún puro cubano a veces, pero ni eso ya, ¿no? Te veo siempre por acá. Yo nunca te vi. Ah, ¿no? Te atiendo todos los días yo. A veces me siento allá a observarte. No me había dado cuenta. Porque estás muy concentrada en tu cerveza. Puede ser. Siempre estás como muy preocupada. Mucha gente está preocupada hoy en día, ¿no? La tuya es una preocupación más de adentro. ¿Psicólogo? No. ¿Vidente? No. Antes era algo, ahora no sé qué soy. ¿Y qué eras antes? Un artista. ¿Y qué pasó? La crisis. Como todos. La mía fue una crisis de amor. ¿De amor? No pude soportar el abandono de una mujer. ¿Y no hiciste nada para recuperarla? Lo intenté todo. Nunca es todo. Siempre hay algo más, a no ser que te mueras. ¿Por qué lo decís? No, porque a todos nos pasa eso de perder un amor y querer recuperarlo, cueste lo que cueste. Pero la única manera de perder las posibilidades es la muerte, ¿no? ¿Te pasó? ¿Qué cosa? Eso, que se muriera la persona a la que querías. Puede ser. ¿Cómo puede ser? Está como muerto. O está muerto, yo qué sé. No, no, no te vayas. Espera, espera, espera. ¿Nos conocemos? Sí. Ya te dije, yo te conozco de verte. Sí. No, porque tu voz me resulta así como... como familiar. O capaz que me estoy volviendo loca y me imagino cosas. ¿Qué imaginas? Nada. ¿Fantasmas? ¿Qué? Fantasmas. Creer ver algo que en realidad no existe o no tendría por qué existir. Puede ser. ¿Te gustan los abuelos de la nada? Yo los escuchaba cuando tenía 20, 20 y pico de años. Cuando estaban de moda yo iba a la facultad. Y no los había vuelto a escuchar hasta hace unos días que encontré un CD. Me gustan. Tienen temas simples pero que están buenos. A veces pienso que ya no me haces efecto. Y digo, en la calle te buscaré, en la calle te encontraré. A veces me imagino tu cara en la multitud y digo que ya no te necesito, que ya no te necesito. A mí me gustaba más Virus. Son de la misma época, ¿no? ¿Desde cuándo te gusta Virus? ¿Cómo? Digo, si siempre te gustó Virus. No, lo escuchaba, no soy fanática. ¿Hace mucho que no vas a recitales? A veces voy, ¿por qué? ¿Sabes quién soy? No nos acabamos de conocer. No sé quién sos, perdona.
Probate este anillo. ¿Para qué? Porque quiero ver cómo te queda. Probátelo, por favor. Y eso yo lo elegí con los ojos cerrados. ¿Qué? Que lo elegí con los ojos cerrados y te queda bien. Sigo sin entender. Hace un tiempo, bastante, un tipo, un artesano, me lo dio. Va, no me lo dio. Me pidió que eligiera el que más me gustaba. Yo tenía una pareja. Una chica de la que estaba muy enamorado. Claro que de eso me di cuenta después. ¿Después de qué? Después de que fue demasiado tarde. Y no me digas que nunca es demasiado tarde. ¿Y eso quién lo sabe? Dios. ¿Crees en Dios? A veces no. Pero cuando te veo y te escucho, me vuelve la fe. Eso suena un poco cursi. ¿Por qué? Si Bono, que es una de las estrellas de rock más impresionantes del planeta, cree en Dios, ¿por qué no puedo creer yo? Pasolini también era católico practicante. Bueno, Pasolini, yo alguna vez escuché eso. Y vos conocés, vos conocés. ¿Y qué sabes lo que yo conozco? Te estaba contando del anillo. Sí, me dijiste que te lo regaló un tipo, sí. Sí. Un 22, un día 22 como hoy. Habíamos discutido con esta chica, ¿no? Y bueno, viste cómo es la gente a veces, ¿no? No, no sé de qué me hablas. De las actitudes. Vas para un lado, pero realmente quieres ir para otro y cuando te das cuenta estás tan lejos del lugar al que querías ir que el regreso se hace complicado. ¿Puede ser más directo? Yo la había cagado. A veces uno cree que lo puede todo, que cualquier cosa que haga está bien, que nada se va a joder. Todavía me acuerdo de cómo estaba vestida el primer día que la vi. Que no fue precisamente el primer día que hablamos. Pero eso nunca se lo dije. ¿Y hace mucho de eso? Sí, algunos años. Yo todavía no era quien fui y mucho menos quien soy ahora. ¿Te gusta jugar con las palabras? No sé si yo juego con las palabras o las palabras juegan conmigo porque yo no las puedo ordenar para llegar a donde quiero llegar. ¿Y a dónde querés llegar? A vos. ¿A mí? Bueno, es un decir a vos porque ahora te estoy hablando y es como si le estuviera hablando a ella. ¿Y ella dónde está? Demasiado cerca como para que me vea. Yo también estuve enamorada. ¿Ah, sí? Muy enamorada. ¿Y cómo era? También un artista. Ah, qué coincidencia. ¿Y qué pasó? ¿Con qué? Con el tipo, con el artista. ¿Me jodió? De alguna manera me jodió y se jodió él también. Pero dame detalles, así es muy simple. ¿Y para qué querés más detalles? Ya fui. Pero
¿Y nunca pensaste que podía empezar de nuevo? Lo intentamos. ¿Y? Se murió. ¿Cómo se murió? Primero nos peleamos y después desapareció. Se lo tragó la tierra. Pero contame, contame qué pasó el 22. Ese 22 yo... me levanté muy temprano y fui a comprar facturas. Compré 3 medialunas, 2 tortas negras y... 2 bizcochos salados. Y compré yerba también, porque ya se había quedado sin yerba. ¿Ella no tenía yerba? No. Cuando salí de la panadería, me crucé con un tipo que tenía muchos anillos, los vendía. Me quiso vender uno, le dije que no, que... y me pidió plata para el colectivo. Le di 50 centavos. Y me fui en busca de las rosas. ¿Rosas? Sí. 11 rosas rojas. 11. Porque la número 2 era ella. ¿Qué? ¿Te parece cursi también? ¿Y ella sabía? ¿Qué cosa? Eso, ¿qué? Que la número 12 era ella. ¿Por qué te reís? No, porque a veces las cosas tienen la explicación que menos te esperas. Cuando volvía para la casa de ella, me volví a cruzar con el tipo este, con el artesano, que me volvió a pedir plata. Ya te di, le dije. Ah, perdón, perdón, me dice. Entonces, no sé si por avergonzado o por... me pidió que eligiera un anillo. Dije, no, está bien, no pasa nada. No, no. Elegí uno. No, sí, con los ojos cerrados, me dijo. Saca uno con los ojos cerrados para la chica de las rosas. Y... yo cerré los ojos, elegí uno... y me lo guardé. Cuando llegué a la casa de ella, ella estaba muy cortante, muy seca. Me agradeció las rosas. Tomamos mate, las facturas y las probó. Ya tenía todo decidido. Era el día del adiós. Lo presentí en la piel. Me había guardado algunas pocas cosas que me quedaban en una bolsita. Y la última frase que me dijo fue: espero que al menos la película te salga bien. ¿Eso te dijo? Y nunca pude darle el anillo. Hasta hoy. ¿La extrañas? Sí. ¿Y vos? ¿Yo qué? Al tipo. ¿Lo extrañas? Por algo estoy acá, ¿no? ¿Por? Este lugar fue... llamémoslo... un lugar importante para nosotros. Y un tiempo después que desapareció, creí verlo en la calle.
y me imaginé que estaba vivo en algún lugar. Y al tiempo me vine para acá. Algo mágico me trajo, ¿no? No lo sé explicar. Sos un hijo de puta. ¿Dónde estabas? Haciendo una película. Estás totalmente chiflado. Es difícil pensar la vida sin una mujer. Es difícil perder a la mujer de tu vida y darte cuenta tarde, cuando el minuto después es exactamente el minuto después. Llegué tarde. Y el tiempo que no se recupera en la vida se puede recuperar en la ficción. Por eso te busco sin que me veas, te grabo sin que me veas, armando una película que está solo en mi imaginación. La vida intentó hacerme artista, pero olvidé mi alma, a la que había que llenar para que el artista creciera. ¿Te suena cursi? Pensé que era necesario crear desde la angustia, pero la angustia no me deja crear. Llegué tan bajo que no sé si hay vuelta atrás, no sé. Solo sé que estás vos. Garabateo en mis cuadernos. Estoy tras la película perfecta. Solo pienso en vos. Sos solo vos y mis terribles deseos de tenerte. Es peligroso idealizar a una mujer. Es peligrosa la radicalización del amor. Nada estaba previsto entre nosotros dos, como si el destino permanentemente nos acercara y nos alejara. Y yo necesité crear una ficción para olvidarte. E inventé otras historias que reemplazaran a la tuya y traté de creer en esas historias con la intención de salvarme, pero no pude. Porque no estabas ahí. Mira, Diego, nosotros nos separamos ya hace un tiempo y no fue porque yo quise. Fue porque vos no supiste llevar adelante algo que te parecía tan lindo, tan bueno, ¿no? Y yo la pasé mal, ¿sabes?
Yo sufrí mucho, sufrí por mí, sufrí por vos. Porque, claro, seguramente tu egoísmo te hizo sufrir, si es que lo hiciste, ¿no? Por vos. A ver, ¿te dolió que nos perdiéramos o te dolió perderme? ¿Eh? Después desapareciste, dejando un montón de gente en el medio de un laburo, de tu película, ¿no? Tu gran película, que ni siquiera pudiste terminar y empezar. Y cuando nadie te encontraba, yo te busqué, ¿sabes? Claro, pero vos ni siquiera te diste cuenta. A pesar de que me seguiste perversamente con tu camarita. Y ahí yo volví a pasarla mal. Y a sufrir por una desaparición que me parecía definitiva. Y sabes que lo peor de todo, que me sentí culpable. Me sentí culpable de una muerte que capaz que te mereces, ¿sabes? ¿Qué pensaste todo este tiempo? ¿Qué pretendés con este video? ¿Sabes una cosa? Ándate a la mierda. Ándate, Diego. Todo lo que necesitamos es amor. Todo lo que queremos es amor.
Dios, qué ternura tienen tus ojos tristes. Penas, más que cansadas quedan tus manos chicas. Muertas, más que agotada quedas pensando triste, sola, y en un rincón te quedas mientras un llanto asoma. Tal vez te guste mucho pasar tus horas sola. Mucho me duele ver que cuando piensas lloras. Nunca me cuentas nada, pues sufres sola.